¿Qué te parece el letrero? Oye, ese Millasuní, la verdad que bien, oye, sí sabes, pusiste el letrero rapidito, ¿cómo lo hiciste? Si el libreto recién no llegó hoy día. Oye, asesoría del Cholo Josué. Oye, ese Cholo así, ya, así, bueno, y ahorita sí, empecemos con el negocio honrado. Por poquito me engaña, en serio, casi me lo creo. Bueno, ahora solo hay que esperar a que venga un pato y armamos el negocio. Ahí sí. Tranquilo, no llores, Estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. No te pongas así, pero ¿qué es lo que está pasando? Tranquilo. No, tranquilo. Oye, le está dando un ataque. Nosotros estamos aquí, ¿ya? Acérquese, por favor. Aquí estamos. Habla serio, pues. ¿Qué pasa? No, es que casi me resbalo, mire, para adelante. Sí, hable que se detiene con la lengua. Es que no estoy completamente feliz. Ustedes ven que tengo los colores de la selección. Sí, tengo toda la alegría de la selección, pero no tengo la camiseta de la selección. Bueno, pero... Oye, ¿escuchaste eso? Yo sí escuché. ¿Y qué te parece? Oh, que canta bonito, yo sí la pongo a cantar. Ya con unos tragos encima. ¿Me pone no, micrófono? No, no se trata de eso. No, espérate. A ver, ¿usted ve algo que le guste aquí? Díganos nomás. Sí. Bueno, sí veo lo que me gusta. Bueno, entonces... Sí, ve algo que le guste. Sí, agárrelo. Y de diferentes colores. Sí, porque claro, tenemos sí, la variedad, pues vale. Tenemos la variedad nosotros. Y disculpe, aparte de ver, puedo tocar. Pero, sí, claro. A ver, sí. Usted es el consumidor. Sí. Usted tiene todo el derecho, la ley lo ampara, así de probar agarre el producto. Con confianza y sin compromiso. Toque. Sin compromiso. Tóquelo. Mire, no quiero después que vayan a decir otras cosas. Nada. No, decir, nada. ¿Me dan permiso para tocar? Claro que sí. Son testigos, mire que está grabado. Sí, está en cámara que está grabado, que yo sí puedo tocar. Entonces voy a alistarme para tocar. Alisto mi manito. Si ves, se pone calientita, mira que se pone caliente, ¿ves? ¡Ay! Sí, mano caliente porque se tiene dinero, pues compra. Ahora sí a tocar. Habla serio. Oiga, pero estos son de otros colores. Sí, no, otros colores, pero no se preocupe, tranquilo. Ya te digo que nosotros aquí tenemos... No tiene la selección, yo le he buscado por todos lados, le he buscado y no le he encontrado. He ido a los semáforos donde siempre hay. Se ponen ahí todos los semáforos y no hay. Y sabe que eso a mí me pone dos puntos. Y abrir paréntesis. ¿Cómo es? Discúlpeme la ignorancia también. ¿Qué? ¿Cómo he hecho de dos puntos y abrir paréntesis? Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. Se pone cara triste, pues no, viste que se pone... ¡Oye! Mire, aquí usted no se preocupe, que nosotros le vamos a dar. Aquí le damos. Aquí claro, le damos una buena oferta. Ah, me da una buena oferta. Una buena oferta. Porque precisamente tenemos la última camiseta de la selección. ¿De verdad? ¡La camiseta! Puedes decirlo duro, ¿no? Que no. Ahí están los otros comerciantes. Van a decir, ay, el man tiene la última camiseta de la selección. Sí. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Van a venir para acá? Ah, porque sí. Son hasta ladrones, van hasta robar. ¡Qué malo! Y aparte, solo tiene una. Solo tiene una. Sí, solo una. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? No se preocupe, yo se la voy a vender. Es que no necesito una, yo necesito dos. Una para mí y otra para mi bebé. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Estás oyendo eso, Yasuní? Sí. ¿Estás oyendo lo que dice? Claro que sí. Nosotros, mira, cuando yo estaba así, yo era chiquito, le decía a mamá, yo quiero apoyar a la selección, cómprame la camiseta. Me daba de comer porquería para que me dé patita y me ponga amarillita la piel de la selección, me decía. ¡No! ¡A apoyar! Y mi madre cada vez que le pedía una camiseta de la selección, ella me batraseaba y me decía, hazte la camiseta, no vayas de árbitro. Y luego los árbitros cambiaron de color de camiseta y yo estaba confundido. No tenía. Pero esta madre se preocupa por su hijo. Quiere apoyarlo desde siempre. ¿Cuántas veces, si no, niño, te recibo? ¡Ay, que me da pena! ¡Está mal!
oyente está equivocado. ¡Qué dramático! Déjeme aclarar una cosa. No, no llore, llore de verdad. Déjeme aclarar una cosa. Mi bebé no es mi hijo. Entonces, es solo mi bebé. ¡Háblase! Empieza. Pues bueno, me van a vender. A ver, bueno, ¿va a comprar sí o no, niña? ¿Tú cómo que niña? Ya, pues princesa, apúrese. A ver, no soy niña ni princesa. Ajá, grilla. Tampoco. Señora. No. Entonces. Soy un chico embocado. Convocado. Oh, ah, ya, sí, bueno, mire, sí. Mire, yo le voy a decir la verdad. Dígame. La verdad es que la única camiseta que nosotros tenemos ni siquiera... ¿Ni siquiera está? Digo, ni siquiera la tenemos en stock. ¿Cómo que en stock? Esa camiseta es mía. Sí, es mía. O sea, me la regaló mi papá con amor, pero entonces con cariño, no me la puede vender, ¿no? Yo no, sí. Se la voy a vender. ¿A mí? Porque yo no soy un comerciante. Yo soy un amigo, soy tu amigo. Mi corazón se la va a vender. Sí. Ay, qué bonito, te la vendo, gracias. Cuando hablamos el negocio una sí, vez. ¿Y cuánto cuesta? Contando que la camiseta es de él, sí. Se la va a dar con todo el corazón. Valoriza el cariño sentimental hacia la camiseta. Cariño sentimental y descontamos el IVA, $18,000. ¡$18,000! ¿Qué? ¿Te parece caro? No, me encanta. Ah, de una vez. Pero de una vez, aquí está los $18,000. Muchas gracias por traerle la camiseta. Aquí está, ¿ves? ¡Ay, de la selección! ¡Estás hecha ahí ahorita! Vas a sacar pica, pero lleva mucha bulla. A ver, a ver. Pero esta camiseta no es la que usa Valencia. ¿Cómo? No es la que usa Novoa. ¿Cómo? No es la que usa Achillier. Y eso que Achillier es Achillier de la República. ¡No usa eso! A ver, a ver. Pero claro que no es la camiseta. No la usa, yo no la he visto. ¿Cómo la va a utilizar? A ver, yo no la he visto. ¿Cómo la va a utilizar? No, no, ni la alternativa, digo, ni la alterna. ¿Cómo la va a usar? Pues entonces si no ve que los manes juegan fútbol. Claro, pues. Ya, pues esta no es de fútbol, pues. Esta... ¿Qué selección es esta? Este man es novelero, ese típico novelero. Ahí apoyemos la selección de fútbol, apoyemos solo fútbol. Hay otra disciplina que nos hace quedar bien: taekwondo, básquet, natación, ping-pong, pesa, ajedrez. El trompo, el diablo, el valero. ¿Y esta de qué? Esta es del tiro, ¿ah? La selección de tiro de mi Ecuador del alma. Y es la última, no hay más. Ya sé, ustedes son los típicos estafadores que se aprovechan de la gente así, ingenuo como uno. Ahora sí van a ver que no voy a llamar a la policía. No, no voy a llamar, no voy a decir policía, policía, no lo voy a hacer. Tiene que decir porque eso siempre... Los voy a perdonar con una condición. Ya que esta es la de la selección de tiro, nosotros nos vamos de tiro. ¿Cómo? Primero, tiro al blanco y después tiro al negro. ¡Oye, policía! ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasa aquí? Ya se no me diga lo mismo de siempre, ¿verdad? No, esta vez necesitamos que nos lleve preso a nosotros. No, yo no lo puedo llevar preso si no hay ninguna acusación. Nosotros estamos cometiendo un delito. Nosotros vendimos una camiseta. Nosotros no nos involucramos en problemas maritales. No, 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 no. ¿Sabe qué es más claro? Lo voy a llevar a los tres detenidos para investigación. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no